Mientras examinan el sitio de una excavación, dos jóvenes arqueólogos, Derek y Margo, y su amigo nómada, Moki, de pronto se encuentran atrapados en un colosal remolino de arena. Cuando la arena se asienta, contemplan maravillados una enorme cámara repleta de gigantescas reliquias y objetos de otra civilización. Y ahí, al fondo de la cámara, una puerta con una extraña inscripción. Todo aquel que pase por esta puerta pasará a través del tiempo. La más grandiosa de las aventuras, pasajes de la Biblia. La Natividad. Y sucedió que en aquellos días apareció un edicto del César Augusto. César Augusto, ilustrísimo emperador de Roma, decreta que todos deben pagar más impuestos. ¡A callar! ¡A callar todo el mundo! Las personas que no hayan nacido en Nazaret deben regresar a su ciudad natal para registrarse y convertirse en ciudadanos oficiales del Imperio Romano cuanto antes y sin excepción. Aquellos que no sean de aquí, empaquen y partan. José, ¿y ahora qué vamos a hacer? Soy de la familia de David de Belén, así que temo que nosotros... Que el niño, tú y yo, tenemos un largo viaje por delante. Volveremos a mi hogar en Belén, pero María, tú no estás en condiciones de viajar. No hay nada de qué preocuparse. Dios estará con nosotros. ¿Acaso no se nos presentó el ángel del Señor? Sí, en mi sueño el ángel vino. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así se cumplió lo que el Señor había revelado a los profetas. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y el ángel Gabriel vino a mí. No temas, María, porque has hallado la gracia cerca de Dios. He aquí que vas a concebir en tu seno y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo y su reinado no tendrá fin. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. No tengo miedo, José. Yo solo temo por ti. Lo sé, pero debes tener fe. La tengo. ¿A Belén? A Belén. Creo que estamos en Tierra Santa. ¿Ah, sí? Pues para mí esto no es más que otra colina que hemos caminado tras otra y otra y otra. Y otra y otra. Y otra tras otra y otra tras otra y otra tras... ¡Oh, miren! ¡Agua! ¡Árboles!
¡Un oasis! ¿Dónde? Yo no veo nada. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Miren! ¿Lo ven? No, yo no estoy viendo nada. Yo tampoco veo nada, solo son rocas y arena. A mí no me importa, yo voy a nadar. No hay nada ahí. Es solo un espejismo. Eso le sucedió porque tiene mucha sed y ha estado mucho tiempo expuesto al sol. ¡Muki! ¡Regresa! ¡Anímense! ¡Ey! ¿A dónde se fue el agua? ¡Ah! ¡Allá! ¡Vamos! ¡Margo, tú también! ¡Eso sí es un verdadero oasis! ¡Muki, ven! Disculpa, pero ¿por casualidad no tendrás un vaso? ¿No sabes usar la piel de cabra? Entonces yo te enseñaré. Ahora es tu turno. ¿Ah? ¡Oh! Oh, lo siento, aprendimos a beber en vasos desechables, pero no en piel de cabra. ¿Vasos desechables? Mejor olvídalo. ¿Se dirigen a Jerusalén? ¿Jerusalén? Oh, sabía que estábamos en Tierra Santa. Siempre quise conocer Jerusalén. ¿Allá es a donde tú vas? ¿A Jerusalén? Sí, todos deben registrarse en su pueblo. Yo soy de ahí. ¿Y ustedes? Pues verás, mira... No... Sí, sí, ahí es precisamente a donde vamos, ¿verdad, Derek? Ah, sí, claro que sí. Jerusalén. ¡Qué bien! Viajaremos juntos. Esta vez no me fallará. Lo siento, señor camello, no le caería mal un buen baño. Sube, Muki, en ese camello viajaremos. Disculpe, era una broma, señor camello. Otros se dirigen a Jerusalén. Tres hombres sabios siguen la luz de la brillante estrella de Oriente. Tres reyes en busca de otro. Del que ha de nacer. We three kings of Orient are bearing gifts we traverse afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. La estrella continúa moviéndose. La seguiremos hasta donde nos lleve. Sí, pero creo que pronto nos detendremos. Jerusalén está allá adelante. Jerusalén, la ciudad santa de Judea. El lugar perfecto para el nacimiento del nuevo rey. Sí, eso mismo estaba pensando. No hay tiempo que perder. ¿Cómo te sientes? Nerviosa. El niño esperará a nacer en Belén. ¿Por qué dices eso? Los hombres no pueden saber de esas cosas. Es solo una esperanza y una plegaria. Lo sé. Descansaremos aquí esta noche y estaremos en Belén mañana al anochecer. Mañana. ¿Querían conocer Jerusalén? Bueno, aquí la tienen. ¿Qué veremos primero? Todo. ¿Cómo pueden ustedes montar estos animales? De maravilla. Ay, muchas gracias. Mira eso. ¡Qué colores! Huele delicioso. Ya me parecen estas hermosísimas telas.
que les gusta Jerusalén. Ah, sí. Ven, Muki, veamos por qué tanto alboroto. Pregunto de nuevo. ¿Hay un nuevo rey aquí? ¿Nuevo rey? Ojalá tuviéramos un nuevo rey. Solo tenemos a Herodes. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Oh, no, yo no oí nada. ¿Quién habla mal de Herodes? No, nosotros no. ¿Entonces no hay ningún rey recién nacido en Jerusalén? Soy Elí, alto sacerdote del rey Herodes, y puedo asegurarles, caballeros, que aquí hay solo un rey, o sea, Herodes. Pero las profecías y la estrella. Estábamos seguros que el nuevo rey, el Mesías, nacería aquí, en Jerusalén. Ve con el rey y dile que tengo noticias. Las profecías dicen... Bueno, claro que todos las conocemos y pueden convertirse en realidad algún día. Pero no aquí y no hoy. Estaremos aquí hasta mañana por si hay noticias. Se lo diré al rey Herodes. Estoy seguro que sí. ¿De qué se trata esto? Tengo que hablar con Margo. No estoy seguro, pero estoy empezando a tener la sensación más increíble. Yo también. Y se llama hambre. Mira esos melones. Ah. Tú, niño, ¿quieres ayudarme a cargar la carreta? Te pagaré con un melón. ¿Podría darme mi paga primero? No. ¿Están maduros? ¡No! Acabas de estropear tu paga, niño. ¡Ahora a trabajar! Tres hombres importantes son muy ricos, no hay duda de ello. Y han venido en busca de un nuevo rey. Buena pesca. Gracias, señor. Tú no, el mono. ¿Nuevo rey? Soy Herodes el Grande, nombrado por César Augusto, ilustre emperador de Roma. ¿Qué les hace pensar que hay un nuevo rey? Pues las profecías, señor. ¿Todavía creen en esas habladurías antiguas? Así parece, señor, pero yo personalmente jamás he creído en esas cosas. ¿Qué dice la profecía acerca de este nuevo rey, de este Mesías? ¿De dónde vendrá? Aunque no lo crea, de Belén. ¿De Belén? Ve a buscar a esos tres ricos viajeros y diles que el rey Herodes quiere verlos. Lleva a Quintás contigo. Señor. Voy a quitármelos de encima, enviándolos a Belén. ¡Vayan! Brillante idea, señor. Sí, lo sé. Si no son los romanos, son mis propios sacerdotes. ¡Nuevo rey! ¡Yo soy el único rey de los judíos! Si ese nuevo rey ha de nacer, no vivirá por mucho tiempo. Rico la necesita más que yo. ¡Ay!
El último melón. Tarea cumplida. ¡Ey, espera un momento! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Está furioso! ¡Oh, lo verás! ¡Lo verás! ¡Lo verás! ¡Oigan! Ya sabemos. ¡No fue mi culpa! Nunca lo es. Pues no lo fue. Debió tener una carreta más fuerte o melones más pequeños. ¡Oh, oh! ¡A correr, se ha dicho! ¡Ven acá! ¡No huya! Esta estrella que dicen estar siguiendo, ¿dónde puedo verla esta noche? No sabemos. El cielo ha estado nublado las últimas noches. Pero tenía que estar guiándonos a esta ciudad. La profecía de un nuevo rey es bastante clara. Oh, sí, claro, lo sé, pero no mencionaba Jerusalén. Según recuerdo, el nuevo rey nacería en... Belén. Sí, ese es el lugar. Conozco Belén. ¡Qué feliz acontecimiento! Deben ir allá sin demora para haber cumplida la profecía. Para adorar al pequeño rey, al recién nacido rey de Israel. Partiremos enseguida. Sí. Pero háganme un favor, amigos. Cuando encuentren a ese niño, avísenme de inmediato para que yo también pueda ir a adorarlo. Ten la seguridad, señor, de que nunca olvidaremos tu bondadoso espíritu. Eli. Que Quintus y su guardia romana los sigan. Secretamente. E informen de su paradero directamente a ti. Enseguida, señor. Ahora, a otra cosa. ¿Dónde estará? Amigos míos, creo que lo perdimos. Sí, pero creo que encontramos a un guardia romano. ¡Ocúltense! Has comprendido bien. Sigan a esos tres viajeros a Belén. Sí, sí. Y si caen de rodillas ante algún infante, informaremos de inmediato al rey Herodes. Soy romano, solo tienes que decírmelo una vez. Margo, tengo esa extraña sensación otra vez. Belén y un niño recién nacido. Y tres viajeros. Quizá esos hombres ricos que vimos esta tarde, los que vestían como reyes, son... ¡Los tres reyes! ¡Oh, Derek! ¿Será posible? Tenemos que averiguar qué es lo que pasa. Tenemos que ir allá. ¿Pero cómo llegaremos a Belén? ¡Yasha! ¡Oh, no! ¡No en camello de nuevo! Pero como dijo el profeta Miqueas, de Belén, el pueblecito más pequeño de Judea, saldrá el rey de todo Israel. José, pongámonos en camino. Sí. Vamos, amigo. Hasta ahora lo has hecho muy bien, pero aún no llegamos a casa. ¡Oh, mira!
se están deteniendo a acampar durante la noche. ¡Qué bien! Cuando oscurezca, nos acercaremos. Sí, y quizá podamos oír algo que valga la pena vender al rey Herodes. Es una excelente idea. No, 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 no. Créanme, no hay habitaciones. ¿Creen que soy un hombre rico que no necesito unas monedas? Quiero su dinero. Me encantaría tomar su dinero, pero no tengo habitaciones. No hay habitaciones en todo Belén. ¿Dónde podríamos descansar? Hemos viajado días enteros. Es por ese asunto de los impuestos, por culpa de los malditos romanos. Disculpe usted, señor romano. ¡No pierdas el tiempo! ¡Largo! ¡Oh, no! Por favor, no me pidan posada. No tengo habitaciones, ninguna, nada. No tiene que ser una habitación, solo un lugar donde mi esposa pueda recostarse. Lo siento. Está bien. Encontraremos algo en otro lado. Vamos, José. ¡Esperen! Hay algo. No les gustará, pero es todo. Bueno, es todo lo que puedo ofrecerles. Lo tomamos. Es un establo. En realidad ni siquiera es un establo. Más bien es una cueva para los animales. Pero tiene techo lleno fresco y suave y... Lo tomamos. ¡Lo toman! ¡Lo toman! Muy bien. A él le gustará. Les dije que les gustaría. Tomen, les traje unas mantas y unos paños, en caso que esta noche sea la noche especial. Eres muy generoso. Es lo menos que puedo hacer. Tu bondad será largamente recordada. Bien, buenas noches. Sí, esta será una noche especialmente buena. Oro es el presente que llevo al niño rey. Incienso, un aroma precioso de mi tierra para el rey que nacerá. Yo llevo para él el más raro de los inciensos, mirra. Pero este nuevo rey en sí es un presente para todos nosotros. ¿Tomaron en cuenta el sueño que tuve y la advertencia sobre el rey Herodes? Sí, estamos de acuerdo. No regresaremos por Jerusalén. Y no diremos nada al rey Herodes sobre el niño, porque presiento que no podemos confiar en él. ¡Oh, noche gloriosa! Es la estrella que ha vuelto. ¡La seguiremos! ¡La seguiremos! Miren, ahí. Derek, la estrella. Es la estrella de Belén. Teníamos razón. Miren, allá. ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Vamos, rápido, rápido! Son mis amigos, tengo que ayudarlos.
también? ¿Qué está pasando? No teman, porque les anuncio una gran alegría. Esta noche ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, Señor, que les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en paños y acostado en un pesebre. Contraria. Se dirigen a Jerusalén. Hay que detenerlos. ¿Detenerlos? ¿Cómo? ¿Por qué? Herodes no dejará que el niño viva. ¿Quieres decir que tratará? Sí. Herodes le teme. El niño es el nuevo rey de Israel. El Mesías. Tenemos que hacer algo. ¡Vamos! No, Derek. Detente. Que Herodes lo sepa, no tiene importancia. ¿Qué? ¿Acaso no recuerdas? La Biblia dice que un ángel vendrá a prevenir a José. Y que él, María y el niño Jesús lograrán huir a Egipto. ¡Claro que sí! Tienes razón, Margo. ¿María? ¿José? ¿La estrella? ¡Estamos en Belén! ¡Oh! ¡El Mesías! Entonces, esta noche debe ser hoy. Es Navidad, Moki. La primera Navidad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.